Queridos ministros de Asuntos Interiores, Interior, Ana, Isabel. Queridos ministros, querida Isabel, yo mis primeras palabras en este acto de entrega simbólica de la cartera de ministra a la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no tengo más remedio que empezar por un larguísimo capítulo de agradecimientos. Agradecimientos a todo el equipo de mi secretaría, liderado por Carmen, que ha ejercido de jefa de secretarías y de madre y de muchas más cosas durante este tiempo, a Elena, Pilar, Marimer, Cristina y Lourdes, a mis conductores Carlos y Jesús, que como siempre salía tarde y tenían que hacer esfuerzos para que llegáramos a tiempo, a la portería mayor, que siempre estaban hasta altas horas, porque en este ministerio se sale tardísimo siempre, a José Luis, Marisa, Tina y Lucila, a la secretaría de la directora de gabinete, a Yolanda, a Olga, Antonia y Miguel Ángel, a mis escoltas, Ramiro, Álvaro, Jorge, Manuel, Jesús, Alba, Pedro, Laura y Gonzalo, a las niñas de la cafetería, Trini y Celia, a los ordenanzas, Carmen, Monse, Vicente y Valentín, a prensa, que ha tenido un papel muy complicado, porque yo cuando contraté a Jesús Mellado y lo fiché, le dije que yo lo que quería era no salir en medios de comunicación y él se empeñaba a que saliéramos en medios de comunicación y ha habido que buscar un difícil equilibrio. A Jesús Mellado, a Julio, a Amelia, a Ana, a Jesús Figueres, Javier Ángel Milagros, Victoria Nieves. A protocolo, con Mencho a la cabeza, que manda más que el protocolo a la Casa Real, pero también Jorge, Merche, Victoria y Lourdes y a mi equipo magnífico de asesores, encabezado por Vicente Forteza, Teresa, Cati, María Ángeles, Silvia, Conchita, Jesús, José Antonio y Pedro. He tenido un equipo formidable y unos altos cargos de este ministerio que yo les llamaba en broma el Dream Team, pero no eran el Dream Team. Era más que el Dream Team porque el hecho de que este humilde ministro a lo largo de esta legislatura tuviera altas calificaciones cuando venía yo de mi primera encarnación como ministro, que era el último del ranking, pues lo que quiere decir que el equipo es fantástico, porque desde luego el delantero centro era el mismo. Y algo tiene este equipo. Y en ese equipo fantástico, pues ha habido una persona que ha colaborado conmigo en la Unión Europea y en España de manera infatigable, que ha sido Isabel. Isabel ha demostrado, primero, un enorme conocimiento de los temas nacionales y comunitarios, segundo, una gran habilidad negociadora, tercero, una capacidad de trabajo imbatible, a veces excesiva, solamente compitiendo en capacidad de trabajo con mi jefa de gabinete, María, que es récord Guinness de las horas. No sé dónde ve a María, porque está escondida, pero debo reconocer que su capacidad de trabajo sobrepasa todo lo imaginable. Yo solamente quiero agradeceros todo el apoyo que me habéis dado, toda la facilidad para trabajar. No he tenido un solo problema en estos 2 años y medio. Todas las intervenciones estaban preparadas, todos los consejos de ministros estaban estudiados, todas las alianzas estaban hechas y, por lo tanto, la singladura del barco ha sido correcta. Pero, sobre todo, a Isabel lo que quiero agradecerle ha sido que siempre en los momentos más complicados, porque de los buenos se acuerda uno siempre, pero cuando tuvimos que padecer problemas como las vacas locas o problemas como el Prestige, que eran momentos muy difíciles, estaba siempre allí con el consejo sabio, la medida prudente, a veces incluso una sonrisa. Y incluso siempre cuando te equivocabas, pues era un poquito más flexible. Y esta legislatura pues ha logrado cumplir prácticamente el programa electoral con el cual comparecimos a las elecciones. Y eso se ha hecho porque ha impulsado mucho el trabajo de este ministerio. A Isabel, mi agradecimiento absoluto. Al secretario general de Pesca Marítima y su equipo de pesca, desde luego reconocer que han recuperado otra vez la imagen de España en el mundo pesquero en la unidad. Al secretario de Estado de Medio Ambiente, que ha liderado un equipo magnífico, todas las iniciativas que hemos hecho. Cuando uno no hace nada no tiene problemas, cuando uno quiere ser rompedor tiene muchos problemas, pero la ley de costas quedará ahí, la modificación de la evaluación ambiental quedará ahí, el haber resuelto la planificación hidrológica de todos los ríos españoles quedará ahí, en los acuerdos del Tajo y Segura quedarán ahí, el Júcar Vinalopó quedará ahí y, por lo tanto, hay muchos capítulos que se han cerrado. Mi total agradecimiento a este equipo y yo ahora mismo paso a otras funciones,
pero esta etapa en el ministerio es de las etapas más felices de mi vida política, las más intensas, y además me voy de ella contento. A veces los ministros cuando se van tristes. Yo me fui triste la primera vez cuando tuve que entregar la cartera a una ministra socialista. Me fui triste porque sabía que los proyectos que teníamos en marcha no se iban a desarrollar. Pero en esta ocasión tengo la absoluta tranquilidad que con Isabel García Tejerina al frente de este ministerio vamos a cumplir lo que falta del programa electoral, vamos a mejorar incluso los objetivos que teníamos y va a haber una gran ministra que va a representar a España en la Unión Europea con la potencia, con la inteligencia y con el rigor que siempre la han caracterizado y que va a liderar un equipo imprimiéndole continuidad. Ayer su primera medida fue tranquilizar a algunos que algo nerviosos estaban. Yo le agradezco que fuera tan rápida en este tema. Isabel, te deseo mucha suerte al frente del ministerio. Vas a comprobar que es un cambio radical, que cuando uno está en primera fila, los cañones de los adversarios te apuntan todos los días, pero sé que tienes la pasta de los que van, de los que pueden ser grandes políticos en un ministerio particularmente complejo. Muchas gracias a todo mi equipo, muchas gracias a ti, Isabel, y desde luego mi agradecimiento también al presidente del Gobierno por haber confiado en mí para participar en el Gobierno que ha tenido que hacer las reformas estructurales más ambiciosas de la historia reciente de la democracia española, pero además un Gobierno que está consiguiendo que España vuelva al crecimiento económico y la generación de empleo. Muchas gracias. Querido ministro, querido Miguel, ministros, delegados del Gobierno, secretaria de Estado, altos cargos, consejeros, familiares y amigos. Muy buenos días a todos y, sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este momento, que es un momento sin duda muy importante. Yo lo primero que quiero hacer es agradecerle al presidente del Gobierno el honor y la responsabilidad que me ha encomendado y decir que lo afronto con enorme ilusión. Hace dos años y unos meses exactamente, Miguel Arias me dio la oportunidad de volver al Ministerio de Agricultura, porque efectivamente nos fuimos un poco tristes porque teníamos muchas ideas en la cabeza de lo que había que seguir haciendo por el sector y nos fuimos con la sensación de dejar una tarea inacabada. Yo acepté la decisión de volver, primero, por lealtad personal y, segundo, por el convencimiento de que España necesitaba más que nunca que todos y cada uno, desde el lugar que cada uno pudiera, pusiéramos de nuestra parte para recuperar la buena marcha del país. Y con esa misma vocación de servicio, renuevo mi compromiso para afrontar esta nueva etapa y esta, pues efectivamente, más alta responsabilidad. Estos dos años de trabajo del ministro, si por algo se han caracterizado, es por tener las puertas abiertas del sector. Y las puertas del Ministerio van a seguir abiertas de par en par a todo el mundo. En Atocha, en Velázquez, en San Juan de la Cruz, el Ministerio es la casa de todos y es la casa para todos. Y nuestra responsabilidad será trabajar en beneficio de todos los sectores que representamos. Y como hasta ahora, yo puedo asegurar que pondré, como estoy segura también que lo va a hacer todo el equipo del Ministerio, todo nuestro empeño para culminar todos los proyectos emprendidos. Estos dos años, Miguel Arias nos ha marcado unas sendas y el camino necesario que había a recorrer para el medio y largo plazo, y lo vamos a terminar de recorrer. En materia de medio ambiente, este Gobierno ha puesto en marcha una política medioambiental con entidad propia, centrada en dar un horizonte a la sostenibilidad medioambiental y también, porque es la única manera posible, a la sostenibilidad económica. Se ha marcado la senda para construir una alianza efectiva entre el crecimiento y la protección del medio ambiente
como parte de la recuperación económica y como vía para lograr un modelo de desarrollo sostenido. Se ha trabajado mucho para simplificar y agilizar la gestión ambiental. Se han concentrado muchos esfuerzos, muchísimo trabajo en cumplir nuestros compromisos en la Unión Europea, porque solo cumpliendo los compromisos en la Unión Europea es como España podrá tener una voz y ser respetada y decidir y configurar Europa. Y esto se ha hecho tanto en materia de planificación hidrológica como de depuración. Y yo puedo asegurar, aunque no me ha correspondido a mí, que ha sido un trabajo de titanes, que bueno, por supuesto, con ayuda del secretario de Estado, pero solo podía haber llevado a cabo Miguel Arias Cañete, que en 2 años ha sido capaz lo que tenía que haber estado hecho en un periodo de más de 10 años. En el camino hacia una economía baja en carbono se han promovido actuaciones para cumplir con el primer periodo de Kioto, impulsando una estrategia dirigida a la reducción de emisiones de CO2 en nuestro país. En materia de pesca, donde España es una de las grandes potencias mundiales de pesca, somos un país enormemente consumidor de pescado y también exportador de pescado, han trabajado para colocar al sector en la senda de recuperación con una estrategia basada en 3 pilares. Lo primero, el estricto cumplimiento de las medidas de gestión y control, todo ello dentro del marco europeo. Era lo primero y absolutamente necesario. Lo segundo, una gestión basada en el conocimiento y en un rigor científico absolutamente sólido de las pesquerías. Y, como consecuencia de esto, en tercer lugar, en el aprovechamiento óptimo y máximo de todos los recursos pesqueros, porque en ello está la renta y la economía de muchas familias de pescadores. En materia de agricultura, volvimos con unos objetivos muy claros. Lo primero era recuperar la prosperidad para las familias de los agricultores y ganaderos españoles, recuperar la renta agraria, que la industria agroalimentaria creciera. La industria agroalimentaria consume el 70% de todo lo que producen los agricultores y ganaderos, es el principal sector industrial español, contribuye a la economía española de una manera muy importante, con una balanza comercial de 8.000 millones de euros que tiene de positivo para el conjunto de la economía nacional, y nuestro objetivo era que pudiera seguir creciendo, que mejorara su competitividad, prepararla para el siglo XXI y para todas las oportunidades que este siglo ofrece al sector alimentario español. El mundo está en crecimiento, en población y en renta. Esto significa que hay mucha gente deseosa de consumir lo bueno y mucho que producimos en España, y a que nuestro sector pueda estar presente en los mercados mundiales siendo competitivo, es decir, en mejores condiciones que los demás y, por lo tanto, generando beneficios para España. A ello hemos dedicado mucha parte importante de estos 2 años. La gran negociación que se hizo de la política agrícola común, las leyes que ya han visto la luz y otros mismos proyectos, como las estrategias de internacionalización, la política forestal, un plan importante de medios de producción y tantas cosas, marcan el inicio de este camino. Numerosos proyectos serán concluidos a lo largo de los próximos meses, todos con estos mismos objetivos y con el mismo espíritu de diálogo, de colaboración, de consenso, tanto en la redacción de los proyectos como en su aplicación. Y siempre desde el respeto y máxima consideración que sentimos, el ministro y yo sentimos, por las personas para las cuales nuestro trabajo tiene finalmente repercusión. Tener un mejor medio ambiente es beneficiar al conjunto de los ciudadanos españoles. Beneficiar al sector pesquero y al agroalimentario es importante para muchas familias. Y todo esto es tarea de todos. Yo estoy convencida de que todos los que hoy nos encontramos aquí, de una o de otra manera, trabajamos para ello. Y yo quisiera pedir la leal colaboración que se ha tenido a lo largo de estos años para la consecución de estos objetivos. Estos objetivos son en beneficio de todos. Y yo quiero dar las gracias de manera muy especial a todos los funcionarios de esta casa por lo que han hecho y por lo que seguirán haciendo. Saben que cuentan con todo mi respeto, con todo mi aprecio, que yo aprecio también todo lo que cada día aprendo de ellos, y estoy segura que cuento con el apoyo para acabar de culminar todos estos proyectos emprendidos. Y junto al agradecimiento primero y fundamental, que es al presidente del Gobierno, yo
pido permiso para añadir algún otro agradecimiento necesario de algunas de las tantas personas a las cuales yo debo ser quien soy y por eso poder estar aquí. Y lo primero es pues, a mis padres, porque bueno, desde el día en que nació mi hermano mayor no han dejado de ser padres, educándonos en principios, en honestidad, en trabajo y en responsabilidad. A mi madre de manera especial, porque entre otras cosas fue ella quien me inculcó la vocación por el medio rural. A mi padre, porque hasta este mismo domingo nos recordaba a todos que lo esencial en la vida es el respeto a las personas. Quiero agradecer a tantos profesores que yo he tenido, mi currículum académico es extenso, con especial cariño a las monjas y a los profesores de mi colegio de Valladolid, pero de entre todos, sin duda, un agradecimiento y un reconocimiento especial para don Jaime Lamo de Espinosa, porque fue el ministro de Agricultura el que me introdujo en este ministerio. He tenido la inmensa suerte de trabajar con Loyola de Palacio, con Jesús Posada y, por supuesto, con Miguel Arias. Más o menos por estas fechas, hace 14 años que el ministro tomaba posesión de su cargo por primera vez. Yo ahí le conocí, entonces su toma de posesión fue en la sala de micrófonos y mi pensamiento al escucharle hablar es, parece que lleva toda la vida pensando, si yo fuera ministro de Agricultura haría esto, esto, esto. Y bueno, yo creo que es una suerte poder decir que todo eso y mucho más has dejado delegado a este sector. Desde entonces, 14 años son más o menos 5.000 días, no hemos dejado de compartir ideas, preocupaciones y proyectos para el campo español, de discutir también de vez en cuando. Este acto, yo lo sé, es un acto de agradecimiento por el honor y la responsabilidad que se me otorga. Es un acto que representa un traspaso de poderes para poder seguir trabajando en beneficio de la agricultura y ahora también en beneficio de la pesca y del medio ambiente español. Es un acto en el que se asume esta responsabilidad. Pero yo quisiera, y permitidme la licencia, convertirlo en un acto de reconocimiento y de agradecimiento a el ministro de Agricultura, a Miguel Arias Cañete, por tanto como ha hecho por tanta gente, por tanta riqueza que ha llevado a tantos rincones de España. Yo creo que es muy difícil encontrar a alguien a quien Miguel Arias Cañete no haya hecho un favor, sino dos. Y además siempre, como a él le enseñaron, y muchas veces nos recuerda, siempre alegres para hacer felices a los demás. Y pido, por favor, el aplauso que él se merece. Gracias. A riesgo de romper el protocolo, porque después de un ministro no debe hablar nadie, en este caso una ministra, tengo dos agradecimientos que se me han olvidado. Uno, a Jaime Haddad, que ha sido un subsecretario ejemplar, number one de los subsecretarios, con permiso del resto, que ha hecho que este ministerio pudiera desarrollar todos sus proyectos sin tropiezos. Y otro, a mi familia, a mis hijos, a mi mujer y mis nietos, a los que este ministerio me ha impedido darles el cariño que merecen. Muchas gracias.